Que participaron activamente en la Revolución Mexicana? ¿Se han preguntado por qué sus nombres y sus rostros no aparecen en los libros de historia ni en la memoria de nuestro pueblo? Sin lugar a dudas, la Revolución Mexicana fue uno de los episodios más importantes del siglo XX en el mundo. El movimiento armado de 1910 sentó las bases de lo que sería México como nación y dio lugar a la Constitución de 1917, donde quedaron plasmados los primeros artículos a favor de los derechos de las mujeres. La historia registró los acontecimientos más sobresalientes que dieron lugar a la gesta revolucionaria. Pero en ese proceso se dejó en el olvido a las mujeres que formaron parte esencial del movimiento. Sus voces y su presencia se volvieron invisibles con el tiempo. Las fotografías y los corridos de la revolución recogieron la memoria de las Adelitas y las Valentinas. Las imágenes de las soldaderas, aquellas compañeras fieles y anónimas que entregaron su vida entre la bola, aparecieron en películas que después se harían famosas. Pero hubo valientes que pelearon en otras trincheras sin las cuales la Revolución Mexicana no hubiera sido lo que fue. Así, en este viaje por la historia, rescataremos del olvido a algunas de las mujeres de la Revolución Mexicana para ponerlas a la luz de la memoria. El régimen de Porfirio Díaz en el poder, de 1877 a 1911, fue un largo periodo de claroscuros para México. En un principio, Díaz impulsó el crecimiento económico y la modernización del territorio nacional. Sin embargo, al final de su larga presidencia, se intensificaron las desigualdades sociales, los conflictos entre los grupos políticos dominantes y las diferencias con los intereses norteamericanos. La suma de ingredientes dio lugar al movimiento revolucionario. La condición de las mujeres en México a principios de siglo estaba, igual que hoy, muy estratificada por clase social. Tenías a las campesinas e indígenas, tenías a las mujeres obreras de la masa, digamos, popular, ¿no?, en las ciudades. Tenías a las mujeres clase media, ¿no? Y tenías a las mujeres clase alta con unas vidas, digamos, muy distintas. Entonces tú veías una gran masa de mujeres analfabetas y grupos pequeños, elitistas, de mujeres educadas y luchando además por tener más educación y más acceso a la universidad y a los espacios públicos. A finales del siglo XIX, el magisterio, la literatura y el periodismo fueron las principales actividades a través de las cuales las mujeres de clases media y acomodada pudieron prepararse y formarse un criterio propio. Aunque leía, digo, leía tal vez poesías, leía la Ilustración francesa, periódicos que venían de otras partes, pero les costaba mucho trabajo ser dueñas de su destino. Entonces, claro que cuando tomaban las riendas de este destino entre sus manos, eran señaladas como mujeres, pues mujeres impuras o mujeres que rompían estos cánones que eran de verdad terribles, ¿no? Había que seguirlos al pie de la letra. En medio de este ambiente de inconformidad social, política y económica, la voz de las mujeres se hizo presente en diversas publicaciones y diarios de oposición.
Así, algunos artículos firmados con nombres femeninos aparecieron en periódicos como Regeneración y El Hijo del Aguizote de los hermanos Flores Magón y en el Diario del Hogar, dirigido por Filomeno Mata. Entre las figuras que surgieron en los diarios de oposición, sobresalió Juana Belén Gutiérrez. Su pluma fue una de las más aguerridas desde los primeros años. Sus escritos fueron reconocidos por su lenguaje directo y sin rodeos, y por su firme crítica al clero. En 1901, Juana Belén Gutiérrez fundó Vesper, el semanario que dirigió y financió desde Guanajuato. En él publicó artículos de fuerte denuncia política. Abra paso, señor General Díaz. Apártese usted. Retírese de un puesto que reclamamos para un hombre honrado, para un patriota sincero, para un gobernante digno, cuya moral nos permita luchar por nuestros ideales a la sombra del derecho y no a la sombra de las Bartolinas, como sucede hoy. Señor General, retírese usted. Ella es una mujer extraordinaria que empieza desde luego teniendo acceso a la palabra. Era lo primero que querían. El acceso a la palabra era el acceso a la escritura. Tomaban la palabra a través de la poesía, tomaban la palabra a través de las publicaciones, tomaban la palabra en reflexiones sobre la condición de la mujer en ese momento en singular. Ella hace Vesper, hace El Alma Mexicana, que son publicaciones que tienen ese sentido, inaugurar el punto de vista. Juana Belén corrió la misma o peor suerte que los hombres periodistas y demás miembros del Partido Liberal Mexicano. La mano de hierro de la policía no distinguía sexos ni toleraba un solo esbozo de crítica. Sin embargo, a pesar de los riesgos y la censura, en la etapa precursora de la revolución, el periodismo de oposición fue un espacio de libertad.